En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última sesión compartíamos tres elementos claves de la espiritualidad del rey David. Primero, la confianza en Dios. Segundo, la experiencia de la alianza. Y tercero, una manera de vivir la soledad. No depender de la aprobación, el agradecimiento o el reconocimiento de los demás. Estas tres lecciones las aprendió el rey David cuando no era rey, cuando era simplemente un pastor de las ovejas de su padre Jesse, en las montañas de Judea, cuidando ovejas que no eran suyas, olvidado de su propia familia y enfrentado a duros peligros, el corazón de David se fue formando en esos tres elementos que nuevamente debo destacar. La confianza total en Dios. Podemos decir que a David le tocaba confiar en Dios. No tenía otra opción. Confianza en Dios. Segundo, la experiencia de la alianza, es decir, la certeza de que Dios estaba con él. Esta experiencia de la alianza lo cambia todo, porque un obstáculo pequeño sin Dios se vuelve inmanejable, nos aterroriza, nos paraliza y nos vence. En cambio, un obstáculo grande, que puede ser incluso de la estatura de Goliat, un obstáculo grande no tiene poder sobre nosotros. Un obstáculo grande no nos va a poder vencer, porque lo que es grande y difícil para nosotros no es ni difícil ni grande para Dios. Así que David tenía una experiencia personal de la alianza. Y el otro elemento es la soledad, una manera de vivir la soledad. Esta manera de vivir la soledad es como una anticipación de cosas que nos va a enseñar Jesucristo en su Evangelio. Es fundamental en la enseñanza de Jesucristo aquello que nos dice del corazón. Cristo nos dice: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Esta expresión de Cristo está marcando la independencia que nuestro corazón debe tener frente a toda circunstancia, frente a toda amenaza, frente a toda seducción, frente a todo mal ejemplo, frente a toda experiencia de ingratitud. Tomemos en serio esa palabra que nos dice Cristo. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Esta es la soledad victoriosa. Esta es la soledad santa. La soledad que de una manera espontánea comprenden o deben comprender quienes practican esa soledad como forma de vida y de consagración. Es decir, fundamentalmente, los ermitaños y después de ellos los monjes y las monjas de contemplación y después de ellos todos nosotros los religiosos.
Todos nosotros estamos llamados a vivir esta soledad, una soledad fecunda y santa, una especie de independencia que no es arrogancia, porque es en primer lugar dependencia, pero dependencia de solo Dios. Así que David tuvo toda una preparación, una larga escuela de preparación. Por última vez repito las tres dimensiones de la espiritualidad del rey David. Confianza, experiencia de la alianza, soledad fecunda. Observemos que estas tres características aparecen en nuestro Señor Jesucristo en grado eminente. La confianza en el Padre se nota, por ejemplo, cuando Él les dice a sus discípulos: ustedes todos me van a abandonar, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Esta es confianza que Él tiene. La experiencia de la alianza es infinita, no se me ocurre otra palabra, es infinita en Jesús. Sobre todo cuando Él dice: yo y el Padre somos uno. O cuando Él dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O cuando Él dice: yo sé que tú siempre me escuchas. Son varias las expresiones de los evangelios que nos muestran que Cristo vive en un grado de alianza que simplemente no se puede describir con nuestras palabras. Y en cuanto a la soledad fecunda, ese no depender ni de las aprobaciones ni de las amenazas de otros, pues Cristo lo mostró toda su vida, pero yo quiero destacar aquí un momento de su pasión, concretamente cuando se halla frente a Pilato. Observemos cómo Pilato le habla con arrogancia. Observemos cómo Pilatos toma una actitud que es la propia del poderoso. Por ejemplo, Pilato le dice: ¿no sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte? Cristo no parece muy impresionado por las palabras de Pilato, pues comenta: tú no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado. Por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor que el tuyo. Está llamando pecador a Pilato. Cristo es libre. Otra frase impresionante en su pasión es cuando Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. O cuando Cristo dice: destruyan este templo y yo lo reconstruyo. Hablaba del templo de su propio cuerpo, comenta el evangelista. Esto nos va mostrando la estrechísima relación que hay entre Jesús y el rey David. Y esta relación es importante porque si uno no hace un estudio bíblico como este que estamos haciendo, cuando uno llega al misterio de la encarnación, lo único que ve es un bebé. ¿Y es malo ver un bebé? No. Pero entonces se le va uno toda la Navidad en la ternura del bebé, el bebecito. Todos los villancicos son a dormir al niño. Tanto esperarlo y cuando llega que se duerma, que se duerma. A dormir al niño. La mayor parte de los villancicos han sido hechos por mujeres que desahogan todo su sentido maternal contemplando a ese precioso bebito. Lo miran, se deleitan con él, quisieran llenarlo de besitos. Eso no está mal, eso está bien, y es apenas natural que los hombres tengamos sentimientos paternales frente a un bebé y que las mujeres derramen toda esa maternidad con ese bebé. Pero la encarnación no es solo para ver bebés, bebés se ven todo el año, de todos los colores.
Hay bebés más gorditos, más flaquitos, más grandecitos, más chiquitos, más morenitos, más blanquitos. Ver bebés es bonito, pero la encarnación no es solo para ver bebés. El misterio de la encarnación es para ver cómo el camino que Dios venía recorriendo con su pueblo alcanza su plenitud. Esa plenitud la nombró San Pablo diciendo cuando llegó la plenitud de los tiempos. Entonces yo considero plenamente justificado que un hombre, que una mujer sienta un cariño inexpresable, una ternura muy grande. Hay un amigo laico predicador allá en Colombia que es fanático del Belén, del nacimiento, del pesebre. Yo no sé ya cuántos pesebres tiene. Pesebres chiquitos, grandes, de cristal, de plástico, de yeso, de madera. Pesebres y pesebres, niños, bebitos, más bebés, unos con sonrisa, otros haciendo pucheros, otros a punto de llorar. La Navidad incluye eso. No lo rechacemos. La ternura es importante y desarrollar la ternura es muy bello. Y nosotros, los que no tenemos hijos biológicos, por supuesto que sentimos algo muy especial frente al niño Jesús, el bebé más hermoso. Pero cuidado con quedarse solo ahí. Para eso se hace este estudio. Para ver quién es ese que ha nacido y qué implica el nacimiento de él. Ahora que entendemos un poco más de la espiritualidad del rey David, tenemos que hablar de dos cosas: de cómo practicó él esa espiritualidad y de cuáles grietas e incoherencias él tuvo en su espiritualidad. Porque no fue perfecto. Perfecto Cristo. David no fue perfecto. Entonces, ¿cómo practicó David esa espiritualidad? Vamos a destacar dos o tres elementos de la manera como el rey David vivió su espiritualidad. Un hombre que tuvo tal confianza en Dios, que tuvo experiencia de la alianza y que tuvo una soledad fecunda, ¿cómo vivió su espiritualidad? Primer elemento, creo que van a ser tres. Primer elemento, David es un poeta guerrero o un guerrero poeta. Un poeta guerrero. ¿Qué queremos decir con eso? Pues él tuvo que enfrentar, como tantos líderes de Israel antes de él y después de él, David tuvo que enfrentar a los enemigos que tenían en torno. Esos enemigos suelen conocerse con el nombre colectivo de filisteos. Pero ahí incluimos muchos nombres. Eso incluye amorreos, hititas, moabitas, madianitas, amalecitas. Eso incluye muchos nombres. Y David fue un hombre de armas. Un soldado hábil. Un general que sabía aplicar la estrategia apropiada para vencer a los enemigos. Normalmente asociamos la rudeza con aquellas personas, asociamos la rudeza con aquellas personas que han tenido esa clase de misiones en la vida. Por ejemplo, la misión de defender a Israel. Eso incluye lanzas, espadas, escudos, ataques, disparos y finalmente heridas y sangre y muerte. Y tanta sangre y tantas heridas, con mucha frecuencia
producen un carácter rudo, brusco, insensible. Pero es maravilloso ver que el rey David tiene a la vez la fortaleza del soldado y la sensibilidad del poeta. El libro de los Salmos se atribuye en buena parte al rey David, pero no de ahora, desde antiguo. Aquellas hermosísimas composiciones que están llenas de palabras de entusiasmo y de amor. Esas composiciones indudablemente brotaron de un corazón enamorado y de un corazón sensible. Y esto es lo maravilloso, que estamos ante un soldado que no es insensible y estamos ante un poeta que no rehúye la batalla. Porque también sucede lo otro, que hay poetas y hay artistas que tienen el corazón tan sensible, pero tan sensible, que lo último que quisieran es estar en el campo de batalla. David es un soldado poeta, es un poeta soldado. Y de esta manera David es también un gran ejemplo y testimonio para nosotros. Porque nosotros también estamos llamados a ser soldados. Tenemos que entrar en el combate espiritual según lo que dice Efesios capítulo 6. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que mantienen su imperio en los aires. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 6. Estamos llamados a ser combatientes. Nosotros los dominicos somos llamados en latín púgiles fidei. Y literalmente los púgiles son los que combaten. Y de hecho combaten a puños. O sea que un dominico tiene que estar dispuesto a batirse a puños. Contra el error, contra la herejía. Hay que estar dispuestos a batallar contra la mentira. Hay que estar dispuestos a batallar contra la incoherencia. Vivimos en un tiempo de muchas confusiones. Confusiones que a veces se vuelven tan comunes que ya la gente las admite como normales. Ahora, por ejemplo, tenemos esta última confusión que se ha producido con el documento de la Santa Sede, que parece autorizar bendiciones de parejas homosexuales. Es algo horrible. Yo he tenido que sacar un poco de tiempo de este curso para escribir algo que voy a publicar. Espero publicarlo hoy mismo. Porque hermanos sacerdotes y otras personas me dicen, por favor, Fray Nelson, ¿qué opina usted sobre esto? Con frecuencia a nosotros los dominicos nos buscan para eso. ¿Usted qué dice sobre esto? Y a uno le toca decir palabras que son incómodas. Y a uno le toca entrar en la refriega. Fiado en el Señor, entro en la refriega, dice el Salmo. A uno le toca entrar en la refriega y uno tiene que ser soldado, porque si hoy no defendemos la verdad de la fe, estamos traicionando la sangre de Cristo. Por eso digo que aprendemos de David. Pero si vamos a aprender de David a ser soldados, aprendamos también de David a ser poetas. Tenemos que ser hombres y mujeres sensibles, enamorados, capaces de cantar con dulzura, con lágrimas de ternura, la belleza del Dios que nos ama. Porque el que se vuelve solamente soldado, muchas veces convierte la fuerza en su único argumento. Es el caso que sucedió en época de nuestro fundador, Santo Domingo. En época de Santo Domingo de Guzmán, encontramos que había un cierto laico, un hombre muy convencido de la fe católica y profundamente indignado por el avance de las herejías, sobre todo las herejías de los cátaros y de los albigenses.
Y este hombre que se llamaba Simón de Montfort se convirtió literalmente en un soldado. Organizó una especie de cruzada con ejército y con todo. Y vamos al ataque contra los cátaros. No tuvo empacho en sacar su espada, herir gente. No tuvo problema con eso. Pero a Simón de Montfort le faltaba la otra dimensión de David. Hay que ser poeta, hay que ser sensible. Eso no lo tenía Montfort, eso sí lo tenía Domingo. El mismo Domingo que se batía en duelo para defender la doctrina católica y que en ese sentido era un campeón de la verdad y era un soldado de Cristo, ese mismo Domingo se conmovía hasta las lágrimas al orar. Su corazón se derretía de amor en la Santa Misa. Era tanta la dulzura de la misericordia que los gestos de su rostro no pasaron desapercibidos a sus compañeros. Así que tenemos que aprender de David. Aprender de David a ser dulces en la contemplación. Almas enamoradas que saben pasar tiempo frente a Jesús, que tienen palabras de exquisita ternura para hablarle a Él. Algunos religiosos y algunas religiosas se sienten incómodos con el tema de la ternura. Es comprensible. Como nosotros religiosos y religiosas tenemos que tener muchos controles y aduanas en el tema afectivo y la pureza y la castidad y todo aquello, muy fácilmente puede pasar que en esa especie de gobierno de nosotros mismos nos volvamos un poco duros, un poco insensibles, tratando de esquivar hasta el más mínimo peligro, sin darnos cuenta que podemos caer en el peligro de petrificar el corazón, volverlo de piedra. Yo conocí, por ejemplo, un sacerdote de otra comunidad que era un hombre supremamente estricto en todo lo que tenía que ver con el afecto. Un hombre así, medio de piedra, ya murió un sacerdote. He conocido varios así. Entonces este sacerdote jamás abrazaba a nadie, mucho menos a una mujer. Imposible abrazar a una mujer. A los hombres tampoco nos abrazaba, nos daba la mano. Pero alguien le enseñó a este padrecito qué hay que hacer para que nadie se le acerque a uno. La estrategia se llama codo tieso. Hay que tener el codo tieso. Usted da la mano, pero no dobla el codo. Si usted no dobla el codo, mantiene a la gente a distancia. Entonces vamos a decir aquí, porque no puedo decir el nombre de él, vamos a decir que se llamaba Martín, ese nombre me lo estoy inventando. Entonces la gente le llamaba Martín codo tieso. ¿Conoces al padre codo tieso? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te ha saludado? Con el codo tieso. Ah, ese es él. Codo tieso. Eso puede sonar virtuoso. Eso puede sonar como muy espiritual. Puede sonar hasta muy bello hasta que uno se acerca a la figura de Cristo. Cristo no era codo tieso. Siempre es un equilibrio que es difícil. Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar la dulzura del amor en nuestro trato con Cristo y en nuestro servicio a los necesitados, sobre todo en esos dos campos. El trato con Cristo. Personalmente tengo por convicción que en el caso de las religiosas y muy especialmente de las monjas de clausura, es muy importante el trato dulcísimo con Jesús. La espiritualidad propia de la vida monástica femenina, lo he dicho y lo repetiré, es la espiritualidad esponsal. Cristo es mi esposo y yo quiero vivir y morir para estar para siempre con mi esposo amado.
Eso es aprender de David. Por supuesto, la dulzura de este amor de Cristo también tiene que dulcificar, tiene que hacer más dulce nuestro trato. Siempre, claro está, con las claridades, con las distancias que sean necesarias, dentro y fuera de casa, pero con la dulzura. Entonces, primer elemento de la práctica de la espiritualidad del rey David, la combinación entre soldado y poeta. David era soldado, capaz de batirse en batalla contra el que fuera, pero también poeta. La Biblia dice de él, y es un elogio, inventó instrumentos musicales. Él inventaba instrumentos musicales. ¿Por qué estoy subrayando eso? Porque muestra las dimensiones de un amor que siempre quiere ser nuevo. Ahora, ¿cómo le digo a mi amor que lo amo? Eso es muy bonito. Un amor que no cabe en palabras. Un amor que se desborda en música. Un amor que se desborda en canto, en composición, en poesía, o en nuevos instrumentos. Hay que imaginarse por allá a David, perdido en una montaña, después de que logró deshacerse de una banda, de una pandilla de lobos. Logró deshacerse de los lobos, ahí viene la parte del soldado, pero ahora le va a cantar a Dios. Y siente que necesita un cántico nuevo, porque es una nueva victoria. Yo había vencido a un lobo o a dos lobos, pero esta vez se vinieron en manada y Dios me dio la victoria. Entonces, toma unas tripas de animal y se inventa una cítara, o toma una caña y se inventa una flauta, y pasa la tarde tratando de encontrar cómo sacarle una melodía nueva a esa flauta improvisada para poder decirle a Dios con otro lenguaje: te amo. Ese es David. Es algo maravilloso, es algo impresionante. Segundo elemento de la praxis del rey David. El rey David tiene un respeto infinito por la unción de Dios. Esto se nota especialmente en el contexto de sus batallas, o mejor dicho, de su conflicto, más que batalla, conflicto con Saúl. La Biblia es un libro tan explícito que por eso no les gusta a algunas monjas leer la Biblia, pero hay que leer la Biblia. Porque la Biblia nos muestra la vida humana como es, pero con los ojos de Dios. Entonces la Biblia nos cuenta historias como esta: que iba Saúl con los de su ejército, iba con un destacamento de su ejército. ¿Y qué andaba haciendo Saúl? Buscando a ver dónde encontraba a David para matarlo. David estaba por allá metido con algunos de su grupo, estaba por allá metido en lo profundo de una cueva. Le tocaba así en cuevas. Y en eso, oh sorpresa, entra el mismísimo rey Saúl. Y la Biblia nos dice a qué entró. Entró a hacer sus necesidades. Eso está en la Biblia, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a quitar. Entonces entra Saúl a hacer sus necesidades y le dice, me parece que es Joab, que era su general, le dice Joab a David: esta es la oportunidad. ¿Hay alguien más indefenso que una persona haciendo sus necesidades? Allá estaba Saúl, ocupado en lo suyo, sin otra preocupación que pujar. Y estando en ese trance, le dice Joab: listos, solucionado el problema. Aquí tengo esta lanza y acabamos con Saúl, y se acabó el problema. Dos veces
David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo mató. ¿Por qué no lo mató? La respuesta de David fue esta: lejos de mí levantar mi mano contra el ungido del Señor. Lejos de mí levantar mi mano contra el ungido del Señor. No lo voy a hacer. Y Saúl quería matarlo. Y David dice: yo no lo voy a matar a él. Es el ungido. Ese respeto por la unción que es un don precioso. Es una de las derivaciones del don del temor de Dios. O sea que David brilla porque es un soldado poeta. Y David brilla por el don del temor de Dios. No, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Es el ungido de Dios. Pero es tu enemigo. Es mi enemigo. Pero lo que él sienta a favor de mí o en contra de mí no cambia la unción de Dios. ¡Qué impresionante! Lo que él sienta a favor mío o en contra mía no cambia la unción de Dios. Ese respeto a la presencia de Dios en el prójimo es algo casi único de David. Es impresionante. La costumbre antigua en los conventos y en los monasterios era tratarse con extremo respeto. Así, por ejemplo, entre nosotros, los frailes, en épocas antiguas, anteriores a mí, porque soy muy joven para eso, en esos tiempos antiguos, los frailes tenían prohibido utilizar apodos entre ellos, totalmente prohibido. Pero más que eso, el trato que se esperaba que tuvieran unos para con otros era con la expresión su reverencia. Entonces utilizaban la tercera persona, es decir, el lenguaje del usted. Se consideraba que el lenguaje del tú podía ser demasiado confianzudo. Esa era la costumbre antigua. Entonces no se hablaban con el lenguaje de tú, sino con el lenguaje de usted. Y se utilizaba la expresión su reverencia. ¿Su reverencia sabe a qué hora sale el bus para Chiquinquirá? Y el otro respondía, que se siente uno como en una película del siglo XVII. No, su reverencia, no sé. Pero había algo muy bonito en eso. Yo no estoy diciendo que se tenga que volver a eso, pero había algo muy bonito de estarse tratando los unos a los otros con su reverencia. Cada uno estaba reconociendo el llamado, la vocación y la unción del otro. Su reverencia. Como decir su majestad, su santidad, su eminencia. Pues aquí era su reverencia. Y con las monjas la expresión típica que yo creo que algunas de ustedes conocieron era su caridad. Entonces las monjas entre ellas, o los sacerdotes con las monjas, eso no era que tú qué piensas, tú qué crees, tú qué, no, ningún tú. Todo era con usted. Su caridad sabe si ya está listo el almuerzo o debo morirme de hambre. Pero todo se preguntaba así, con su caridad. Eso es como el lenguaje del rey David. Entonces la monja le respondía al padre: no, su reverencia, bien puede morirse, no hay ningún problema. Pero todo era muy respetuoso. Se moría, pero se moría de manera respetuosa. Así que el segundo elemento en la práctica de la espiritualidad del rey David es santo temor de Dios. Yo no voy a levantar la mano contra el ungido del Señor. Yo creo que hay algo permanente, por supuesto que lo hay, en esta manera de obrar de David.
A veces hay personas que están en desacuerdo con algunas cosas del obispo o con cosas del papa. Y lo primero que hacen es irrespetarlo, es un grave pecado. Como yo estoy en las redes sociales, entonces cada rato me encuentro con eso, personas que me escriben poniendo comentarios a los videos. Y entonces ni siquiera llaman al papa, papa, ni lo llaman Papa Francisco, mucho menos hablan de el Santo Padre. No, claro que no. El lenguaje de ellos es Jorge Mario Bergoglio, como omitiendo, como ignorando voluntariamente que esa persona es el papa. Es un error muy grave. Entonces, llevamos dos elementos de la práctica de la espiritualidad del rey David. Dos elementos que son fáciles de aplicar y que debemos aplicar a nuestra vida. Primero, tenemos que aprender a ser poetas soldados o soldados poetas. Y segundo, el santo temor de Dios, que implica el reconocimiento permanente de la acción y la unción de Dios en las vidas de los demás. Muy importante. Tercer elemento de la espiritualidad del rey David: una confianza radical en la providencia. Bueno, ya hemos dicho que uno de los cimientos de esa espiritualidad es la confianza. Pero creo que donde más se nota esa confianza es cuando llegan las dificultades cotidianas y David se mantiene fuerte sabiendo que la providencia de Dios tendrá algo bien pensado. El pasaje que me parece que describe mejor esta situación es lo que sucede cuando el propio hijo de David, un hombre llamado Absalón, se llena de codicia por el poder. Se da cuenta que el papá no tiene planes de morirse, que el viejo dura y dura y dura y nada que se muere. Entonces Absalón, que aspiraba a ser heredero al trono, cae en impaciencia y decide rebelarse. Se rebela contra el propio papá. Absalón logra reclutar un ejército. Absalón obra con astucia y de una manera silenciosa y sagaz. De tal manera que cuando se declara el golpe de estado, cuando Absalón lanza el ataque, ya tiene a su favor una gran parte del ejército. Ha obrado con astucia, ha obrado de una manera estratégica. Y David se da cuenta que está perdido. Es uno de los puntos más bajos del reinado de David. ¿Qué hace David frente a eso? Cuando ya es claro que Absalón está a las puertas y que Absalón, el hijo de David, está dispuesto a matar al rey y a matar a sus ministros y a acabar con todo, con tal de hacerse con el poder, David prefiere evitar un baño de sangre y entonces sale de Jerusalén. David se va de Jerusalén, sale por una cuesta que es muy conocida, la del Monte de los Olivos, y mientras va subiendo por esa cuesta, un pariente lejano de Saúl empieza a insultarlo y empieza a lanzarle piedras y tierra. Se burla y lo insulta y le dice: ahora estás cosechando lo que le hiciste a Saúl. David sube la cuesta del Monte de los Olivos. David va saliendo de Jerusalén por el oriente, por el Monte de los Olivos, soportando los insultos de este hombre que me parece que se llamaba Semeí. Ustedes pueden buscar esa historia en sus ratos de ocio. Aprovechen sus ratos de ocio, por favor. Hay que leer toda la historia de David, es fascinante.
Entonces Semeí le grita y le dice, aquí estás cosechando lo que hiciste. Eso que tú hiciste con Saúl, ahora tienes. Toma de tu propio preparado, date cuenta lo que te toca. Y le tiraba piedras y le tiraba tierra. Y de nuevo Joab, el fiel escudero de David, se llena de indignación y dice, ¿y por qué? No me acuerdo cuál es el insulto que di, le dice, es algo así como perro o hijo de perra, una cosa horrible, le dice, ¿por qué se te tiene que insultar a ti? Déjame, yo lo acabo. Pero David nuevamente frena a Joab. ¿Cuál es el motivo? Porque en el caso de Saúl, el motivo era que Saúl era el ungido. Pero Semeí no era ningún ungido. Semeí era algo así como, qué sé yo, sobrino segundo de Saúl, una cosa ahí. Entonces, ¿por qué David? David se pone en manos de Dios. David hace una oración en el Monte de los Olivos. Yo no sé si a ustedes les impacta eso, a mí me tiene impactado que esa oración fue en el Monte de los Olivos. David hace una oración en el Monte de los Olivos y dice, deja, que Dios puede transformar en bendiciones estas maldiciones. Y efectivamente, a David le toca huir, le toca volver a su tiempo de guerrillero, una situación compleja, y sigue el combate con Absalón. Pero Absalón, de una manera extraña, tiene una muerte horrible. Hay como dos versiones de la muerte de Absalón. Una versión es que fue algo así como un accidente, que él quedó muerto porque el animal en el que iba, probablemente una mula, pasó muy cerca de un árbol y una horquilla del árbol, una bifurcación de las ramas, le agarró el cuello a Absalón y murió ahorcado. O sea que una versión es que murió en ese accidente. Pero otra versión es que él quedó solamente atrapado en ese árbol y no murió. Y que entonces fue un soldado de David, el que remató a Absalón. En todo caso, Absalón se murió y se acabó la rebelión. Y David pudo volver a Jerusalén y obviamente volvió victorioso. Victorioso, pero terriblemente triste, porque había sido su hijo el que había muerto. Volvió muy triste. Y es interesante en ese relato que ustedes leerán, es interesante en ese relato que vuelve y se encuentra con Semeí. ¡Ay, pobre Semeí! No sabía dónde esconderse, no sabía dónde meterse, no sabía qué hacer. Que perdóname, perdona. Y David le dio un perdón, pero un perdón parcial. Usted no se imagine que David es Jesús. David todavía no es Jesucristo. David le da un perdón parcial. Y le da un perdón parcial en razón del rey Saúl. ¿Por qué lo llamamos un perdón parcial? Porque básicamente lo que le dice es, en atención al rey Saúl, mientras yo viva no te va a pasar nada. Eso suena bonito. Pero luego, David le dice a Salomón, yo le dije a Semeí que mientras yo viviera no le iba a pasar nada. Pero eso era mientras yo viviera. Ahora que yo me muero, usted verá qué hace con él. O sea que no fue un perdón total, pero bueno, estamos destacando los elementos de la espiritualidad de David. ¿Y cuáles son esos elementos? Que es un soldado poeta, que tiene santo temor de Dios y que sabe esperar en la providencia divina.
no toma fácilmente justicia por su propia mano. A mí me gusta resumir la espiritualidad del rey David con estas palabras. No era tan rey que se le olvidara ser súbdito. No era tan pastor que se le olvidara ser oveja. No era tan maestro que se le olvidara ser discípulo. Si yo fuera usted, escribiría eso, pero hay gente que tiene una memoria impresionante. Se lo repito. Y dice: no era tan rey que se le olvidara ser súbdito. No era tan pastor que se le olvidara ser oveja. No era tan maestro que se le olvidara ser discípulo. Esa es la clave de la espiritualidad de David. Que teniendo una alta responsabilidad, sabía que estaba mucho más arriba de él y que él solo dependía del Altísimo. Ese es David. Ese es David. David logró grandes cosas. El Salmo 147 empieza con estas palabras: glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha puesto paz dentro de ti. Él te sacia con flor de harina. Ese salmo describe muy bien el tiempo maravilloso que el pueblo de Dios conoció cuando reinaba David. Paz en las fronteras y nos sacia Dios con flor de harina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, en el pueblo de Dios quedó profundamente grabado el reinado de David. Y cuando Dios le promete a David, a través del profeta Natán, uno de tu estirpe, uno de tus entrañas estará en el trono, cuando Dios le promete eso a través de Natán, queda confirmada una bendición perpetua. ¡Qué cosa tan hermosa! Eso es bello. Bendición perpetua. La gente sentía que lo de David tenía que durar para siempre. Era como si en David se hubieran cumplido todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham y su descendencia por siempre. Ahí estaba la tierra que Dios le prometió a Abraham. Ahí estaba la abundante descendencia que Dios le prometió a Abraham. Ahí estaba la bendición de Dios que Dios le prometió a Abraham. Ahí estaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Seguro, había algo que faltaba. Algo que no estaba en la mente de David. Lo que faltaba era: en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Eso le dijo Dios a Abraham, Génesis capítulo 12, y eso no se cumplió en David. Pero la gente del pueblo de Dios estaba feliz y sentían que esa era la plenitud, que eso era lo máximo. Felices estaban. Bueno, qué bonito sería poder terminar ahí la historia. Pero hay que mencionar los pecados de David, que también dejan lecciones. Hay dos pecados principales de David, uno bastante complejo, otro más leve, comparativamente. Y hay otro que no es pecado, pero que sí es un problema. Dos pecados y un problema. Y con esta explicación de los dos pecados y el problema, terminamos nuestra enseñanza de este momento.
El primer pecado es obvio. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Cuando llegó el tiempo del combate, David, que ya tenía todo organizado y vivía en su palacio, dijo: ¿yo a qué voy al combate? Ya no fue al combate, ojo a ese dato. Un desequilibrio en la espiritualidad, porque él era soldado y poeta. Pero él, en el pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 11, renunció a ser soldado. Mandó a que peleara. ¿Quién? Su amigo y general Joab. Mandó a Joab a que peleara. Vaya y pelee usted. Yo me quedo por aquí. Se le olvidó que él era soldado y poeta. Y el que es soldado y poeta y se le olvida ser soldado, entonces queda solo con el sentimiento del poeta. Y este hombre, con todo su sentimiento, pronto pasó del sentimiento a la pasión, de la pasión al deseo y del deseo a la lujuria y el pecado. ¿Y cuál es la lección que debemos tomar nosotros? La lección que debemos tomar nosotros es: no se nos olvide que somos soldado y poeta. Y el día que yo dejo de combatir es el día que yo empiezo a perder. David dejó de combatir. David creyó que todos los combates estaban afuera y se le olvidó que el principal combate siempre está adentro. A veces es más sencillo cambiar las cosas de fuera y se nos olvida cambiar adentro. Segundo pecado. David había experimentado muchas veces la providencia de Dios, según ya se indicó. Pero David, en algún momento, quiso saber: a ver, ¿cuánto ejército es que yo tengo? Ese es el pecado del censo. ¿Para qué hizo David el censo? ¿Está bien hecho o mal hecho un censo? Depende de para qué se hace el censo. Si tú haces el censo para ver qué población está en necesidad y cómo atenderla mejor, muy bueno. Pero si tú haces el censo para saber qué tan grande es tu ejército y cómo fortaleces tu ejército y cómo te sientes más seguro con tu ejército y cómo planeas más victorias con tu ejército, eso ya no parece otra cosa sino simplemente arrogancia y desconfianza en la providencia divina. David cayó en eso. A pesar de que su espiritualidad propia era de confianza en la providencia, hubo un momento en el que él desconfió y pretendió apoyarse mucho en sus fuerzas. Así que los dos grandes pecados de David consistieron, primero, en apoyarse demasiado en sus sentimientos, y segundo, en apoyarse demasiado en sus fuerzas. No es que estén mal nuestros sentimientos, no es que sean inútiles nuestras fuerzas, pero nuestros sentimientos solo tendrán la dirección apropiada si están encauzados por el amor divino y la verdad divina. Y nuestras fuerzas solo tendrán victoria si están apoyadas en las fuerzas inagotables del Altísimo. Bien, esos son los pecados. Ahora nos falta el problema. El problema, que no solo es problema, yo ni sé qué nombre darle a eso. Es que la costumbre más o menos universal es que el hijo mayor es el que hereda. Y eso se ve claramente en la Biblia. Pero David nombró como heredero no al mayor, sino al hijo de la mujer que realmente había amado.
y que por lo tanto era su preferido. Porque David tuvo muchas mujeres, pero muchas de esas mujeres fueron solamente sexo. En cambio, Betsabé, la mujer que él le arrebató a Urías y con la que se quedó, fue una mujer con la que tuvo una relación que empezó, pues, mal, pero fue una mujer que realmente amó. No es el único ejemplo que tenemos en la Biblia de hombres que tuvieron relaciones con muchas mujeres y que luego decantaron sus afectos hacia una en particular y por lo tanto hacia la descendencia de la mujer amada. El otro ejemplo que tenemos es el de Jacob. Jacob tuvo en total relaciones con 4 mujeres, entre ellas 2 hermanas, Lía y Raquel. Pero como nos declara abiertamente el libro del Génesis, la mujer que realmente le gustaba a él, la mujer que él realmente amaba, era Raquel. Y Raquel le dio 2 hijitos, que eran sus absolutos favoritos. Eran los hijos que eran como la niña de sus ojos, eran sus hijos entrañables, los cuales se llamaban José y Benjamín. Y ustedes saben todo lo que le pasó a José. Porque no es solo que José fuera un poquito presuntuoso. Es que Jacob mostraba abiertamente que ese era su campeón. Este es el que yo realmente quiero. Dicen que los papás no tienen preferencias. Yo tengo mis dudas. Yo creo que los papás al final sí tienen preferencias. Sí tienen preferencias. Yo le pregunté a una señora que tenía 2 hijos, Pedro y Pablo, le dije, ¿usted tiene preferencias? Y ella me dijo, no, de ninguna manera, las mamás nunca tenemos preferencias. Para mí es lo mismo apoyar a Pablito o a mi campeón. Los papás tienen preferencias. Y David tenía preferencias. Porque la mujer que él realmente amó se llama Betsabé, en una relación que empezó de la manera más turbia, como todos sabemos. Pero esa fue la mujer que él realmente amó. Y entonces el hijo preferido era el hijo de Betsabé, que se llamaba Salomón. Entonces David dejó muy claro, antes de morirse, dejó muy claro que el rey tenía que ser Salomón. ¿Por qué? Porque yo quiero. Ese elemento es un elemento problemático. Pero ese elemento, de una manera misteriosa, es lo que hace posible que Jesús sea el hijo de David, es decir, descendiente de David. De una manera misteriosa. Porque David ya impuso la idea de que el descendiente al trono no es necesariamente el hijo mayor. Puede ser, pero no necesariamente. Y al abrir esa puerta, se creó una gran incertidumbre. Una incertidumbre que se va a reflejar en el tiempo del destierro. Porque cuando llega el tiempo del destierro, los caldeos aprisionan al que era rey en ese momento, que se llamaba Joaquín. Pero luego de la descendencia de Joaquín, ¿quién es el rey? Si fuera un tema únicamente del hijo mayor, tal vez se podría tener algún récord de quién es el que tiene que ser rey. Pero como los reyes podían ser reyes también por elección del rey anterior, así como David eligió como rey a Salomón, entonces, ¿quién es el rey? Eso explica por qué después del destierro a Babilonia no hay reyes. No quedan reyes. Quedaban descendientes de David, pero es que ese es el problema, que quedaban muchísimos descendientes de David.
¿Cuál de todos los descendientes de David es la línea real? Nadie lo sabe. Eso creó un desorden. Y ese desorden y esa confusión fue la que aprovechó el rey Herodes, o mejor dicho, Herodes, para hacerse rey. Herodes no era descendiente de David, eso estaba claro. O sea que la elección de Salomón marcó un precedente que creó un desorden. Y ese desorden tuvo consecuencias negativas, pero también positivas. Las consecuencias negativas tienen que ver con las muchas disputas por el poder. Pero las consecuencias positivas son que después del destierro a Babilonia queda perdida la descendencia de David. No se sabe quién es rey. Y como no se sabe quién es rey, se sabe que la promesa de Dios está, pero está como en una nube. De esa nube, de esa incertidumbre, se vale Dios para escoger a un hombre descendiente lejano de David, un hombre llamado José, para que sea el padre de Jesucristo. Es impresionante esa elección de David, la elección que él hizo en la persona de Salomón. Marcó toda la historia de la salvación. En nuestro siguiente capítulo, porque no podemos quedarnos con los reyes todo el tiempo, ¿no? En nuestro siguiente capítulo tenemos que avanzar. Tenemos que ver lo que sucede con el destierro y tenemos que ver lo que sucede con la alianza. Que Dios nos ilumine y nos guíe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.